Muy buenas a todos, soy Rusir y como veis en el título del juego, o sea, en el título del vídeo, vamos a jugar a este juego de aquí, a Starlink, Starlink Battle for Atlas. ¿Y qué curiosidad tiene este juego? Es un juego de Ubisoft, pueden encontrar en piezas pequeñas, bueno, juego de Ubisoft, de los típicos juegos en los que vienen figuritas, como por ejemplo esta. Os voy a enseñar un momento una cosita mejor. A ver. Darme un momentito. Antes de empezar, vamos a ver la intro, lo que sea. El juego en Switch. Estamos en Nintendo Switch. Y ahora os quiero enseñar un poquito todo porque iba a hacer un unboxing. Mira, vamos a dejarlo aquí. Esto de aquí. Y quito. Vale, está guay. Está bien así. Bueno. Pues a ver, estamos aquí en Starlink, que está guay, está, mira qué chulo está esto, en Starlink, y bueno, pues es un juego típico de naves, en plan, pues yo sé, Star Fox y todo eso, nunca, mejor dicho, lo de Star Fox. Está jugando en Nintendo Switch, sale para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Bueno, pues que al igual que juegos como LEGO Dimensions y Disney Infinite, trae figuritas. Pero os voy a enseñar primero las figuras de pilotos, porque esto es un juego de naves. ¿Veis? Esta es la figura de uno de ellos. No se va a enfocar nada porque es una webcam de mierda. Y esta es la del jefe de esta Starlink, del escuadrón. Y aquí tenemos el por qué me he comprado el juego de Nintendo Switch. Se ve un poco borroso, pero este es Fox McCloud. ¿Vale? Del juego Star Fox, el líder del escuadrón Star Fox. Y bueno, pero bueno, eso no es lo que más llama la atención. Lo que más llama la atención es esto que voy a enseñar ahora, que es la Starwing. ¿Veis? La Starwing, aquí la tenéis. Esto es una nave. Y diréis, pues es bastante grande, ¿eh? Mira mi cabeza y mira la nave. Y diréis, ¿y esto cómo hostias? ¿Cómo se juega esto? Pues no lo sé. Lo que sé es que te viene este soporte, ¿vale? Para poner los mandos de Switch. Este soporte con esto aquí. Que aquí se mete al piloto, ¿vale? En la parte baja del soporte. Aquí tenemos a Fox McCloud. Y luego encima, ¿veis que se tapa el piloto? Se mete la nave, ¿vale? Y tú juegas así. No sé si tendrás que hacer algo así, pero no creo. Espero no, porque los estos de movimientos no molan. Y estoy viendo, ostras, estoy viendo que se enciende la parte de atrás. ¡Qué guapo! Se está encendiendo la parte de atrás. Luego te vienen esto, ¿vale? Que digamos que son como las armas de la nave, que se ponen una en este punto, ¿vale? Y otra, que es como cañones de hielo y tal. Otra en este otro punto. Y ya está. Y bueno, pues nada. Me vais a ver aquí, pues un poquito liado. Jugando. Vamos a ponerlo ya en formato normal. Aquí jugando con la nave. Y vamos a ver cómo se juega. Tiene buena pinta. A mí me parece que tiene buena pinta. Y bueno, pues la nave Starwing es exclusiva de la versión de Switch. No la hay para Xbox One. Y PlayStation 4. Vamos allá. Iniciar sesión, cargando datos. En Switch, comentaros. ¿Ves? Ya te pone la nave que hay. Si le quito el cañón. Vale, desaparece. Si le pongo el cañón. Vale, pues ahí está. Vale, guay. ¿Cómo usar Starlink? Opciones. A ver, subtítulos e idiomas. Idioma del menú, vale. Subtítulos, sí. Idioma de las voces, idioma de subtítulos. Escala de temperatura, tamaño de subtítulos normal. Bien, de momento tiene mucha visual. Vale, guay. Audio, vale. Ubisoft Club. Bueno, esto ya lo desbloquearé. Vale, pues vamos a empezar una nueva partida, ¿no? Nueva partida, es normal. Y vamos a ver. Lo que es una locura es esto, ¿eh? Es estar.
estar así jugando. Porque es que fijaos, este es el mando. Y lo tienes en todas las consolas, viene un soporte para ponerlo en el mando. Es un poco locura. Le voy a quitar esto, porque esto se mueve. Lo voy a poner así en plan cuando va a más velocidad, cuando va a menos. Actualiza el soporte. Vamos allá. O sea, se está actualizando el soporte este. O sea, este soporte es como una base, que es un poco incómoda. Esto pesa mucho, ¿eh? Esto no sé si me va a gustar mucho para estar jugando. Esto pesa un huevo. Vamos a ver qué tal. A lo mejor se puede jugar así tranquilamente. Pero vamos, la nave está bien. Tampoco es el plástico mayor del reino. Pero se ve el piloto. Ostras, se ve el piloto. Aquí no lo vais a ver, pero tiene la cabina. Es transparente, como transparente, un poco oscura, que supongo que ahora cuando juguemos se encenderá. Lo voy a meter bien, ¿sí? A ver si se ve el piloto. Molaría que se encendiese por aquí. Vale, ya está. ¿Cómo mola? A ver. Armamento. Vale, aquí puedo girar la nave. Habilidades de piloto rock and roll. Opciones. A ver. No me digas que hay que moverlas. Ah, vale, que se pueden poner. Ah, se pueden poner al revés. Vale, ¿y qué? Pero esto es una tontería ponerlas al revés, ¿no? Ahí va. Bueno, no pasa nada. Me he equivocado. Vamos a empezar ya el juego. Llegamos. Vale, hay un problema. Vosotros lo estaréis escuchando y yo no. Mira. Bienvenidos a Atlas. En la Tierra van a flipar conmigo. Ni hablar. Levi, nadie puede enterarse de esto. Vaya si se enterarán. Chase, Levi, alguien debe ayudar a Hunter con la escolta. Vale. Ha dicho alguien. Escáner listo. Increíble. Es impresionante que lleves un año entero con esto. Mi tercer viaje. Y sigo sorprendiéndome. La última vez fue Alcione, ahora Atlas. Quizá este artefacto de aquí sea lo que necesitamos. Estamos muy cerca. Lo sé. Alerta de proximidad. Pongámonos las orejas. ¡Eso es Soraruk! ¿A quién ahí me oís? ¿Qué ha pasado? ¿Lo tienes? Sí, pero a estos no les gusta que la roben. Se lo toman mal. ¿Me podéis ayudar? No lo conseguirá. Ve a la Equinox, ahora. Voy al puente. Yachi, ve al hangar con Mason. Vamos a necesitar tiempo para arrancar el motor. ¿Seguro? Quizá debería ayudarte con el reactor. Nunca han usado Starlink. Enseñadles lo que hace.
Usa mi nave. ¿Estás listo? ¿Viendo esto? Sí, pero no es Wolf. ¿Qué más da? Parece que superan el número. Ya sabéis lo que pienso. Oh. Absolutamente no. Estamos aquí solamente para una cosa. Para acabar con... ¡A tope! Ah. Debí retirarme con ella. Vale, ahora vamos a dar la pausa, que quiero cambiar una cosa. Vale, darme un momentito, que quiero subir, quiero cambiar el audio. ¡A por ellos, chicos! A ver. Vale, estamos lo bastante cerca como para saludarlos. Te conecto. Identificaos. ¿Quiénes sois, chicos? ¿Qué tal? Somos esta... Espérate, que no se está oyendo el sonido bien. Yo, por lo menos jugando, no lo estoy oyendo bien. Bueno, a lo mejor lo tengo que cambiar en la consola. Así que vamos a jugar así. No os preocupéis. Creo que os vendrá bien una ayudita contra estos salvajes. ¿De dónde ha salido esta gente? Nos vendrían bien algunas naves extra. ¿Qué pensáis, equipo? Parecen lo bastante amistosos. Además, diría que vamos todos al mismo sitio, por lo que puede que no tengamos otra opción. Vale, parece que tenemos algunos compañeros nuevos. Aguanta, Shade, vamos para allá. Vale. A ver, ¿cómo va esto? Blanco destruido. A mi izquierda, vale, bien. Objetivo derrotado. ¿Y láser normales? Vale, eso es un escudo. Wow, ¿qué ha pasado? Me he pasado. No lo suficiente. Mira esto. O sea, si no tienes armas, no puedes disparar. Eso es gracioso. Ah, esto es el zoom. Vale, esto es para ver lo que me viene por detrás. Vale, guay. Blancos destruidos. Objetivo eliminado. A tomar por saco, uno menos. Me dan experiencia. Bien hecho, novato. Gracias. ¿Qué tal ahí abajo? Ya casi estoy. Diles que aguanten algo más.
Fisura en el casco del reactor. ¡Volved a la nave! ¡Hay una fisura en el reactor! Ya vamos, pero uno más. ¡Shengran! ¿Qué ocurre? ¡No está! ¿Tienen a Shengran? ¿Qué? ¡No! Estamos cayendo. ¡Agarraos, chicos! ¡No! Está. De momento, está bien. Pilotos de Equinox. Estoy dando la vuelta. Equinox se ha estrellado. ¿Eh? ¡A todas las unidades! ¡Informad! Chicos, sigo vivo. ¿Me recibís? Repito, Equinox estrellada. A todos los pilotos, informad. Estoy incomunicado. Demasiadas interferencias. A ver. Recuperar. No, los botones de vuelo no funcionan. Supongo que estoy en la reserva. Debo buscar a los chicos. O sea que solo flota ahora mismo la nave. Wow. ¿Quieres bailar? Análisis de enemigo completado. Recomiendo armas de corto alcance. Claro. Una salida. Ten en cuenta que gráficamente estamos en Nintendo Switch. ¿Ahora qué? Análisis de enemigo completado. Recomiendo combinación elemental. Los buenos nunca descansan. Ahí, venga, vamos, vamos, vamos. Espero que se pueda mejorar las armas, porque si no... ¿Dónde lo has buscado? ¡Ox! ¡Lo conseguiste! Has sido el último en informar, pero no dudé de ti ni por un segundo. Epi, ¿dónde están los demás? Fox, ¿verdad? Nos tendieron una emboscada y los asaltantes secuestraron a nuestro capitán. Pero os agradecemos vuestra ayuda. Pues no se saldrán con la suya. Venga, vamos a por ellos. No podemos. Los que se llevaron a Shengran también nos robaron el reactor. Tenemos un repuesto, pero sin más combustible no nos moveremos. Tiene que haber algo que podamos hacer. Lo mismo, sí. He conectado nuestra tecnología a su nave. Echa un ojo al mapa. Mapa estelar. Ahí está tu nave. Deberías poder verlo todo en el radio de escaneo. El resto del planeta es territorio inexplorado, por ahora. Raisor, recibo una señal alienígena cercana. ¿Creéis que ahí hay alguien? Vale la pena mirarlo. Consulta el mapa cuando quieras. Ahora no hay gran cosa, pero en cuanto empecemos a explorar, seguro que te vendrá bien.
Vale, fijar destino. Vale, iré a echar un vistazo. Cuidado, no sabemos qué hay ahí fuera. Ya te digo yo lo que hay ahí fuera. ¡Mogollón de robots asesinos! Sí, solo llevamos aquí una semana, pero hemos acabado con muchos. ¡No se puede razonar con esas cosas! ¡Son como una plaga! Sí, pues que vengan. Me vienen bien para hacer prácticas de tiro. ¡Wow! ¡Cómo mola, eh! Oye, pues me está sorprendiendo el juego. ¡Vaya! No hay nada igual en Cornelia. Usa los analizadores de ADN con ese animal. Puedo aplicar referencias cruzadas a su secuencia con la base de datos de Syngran. ¿Qué? ¿Qué da ADN? Ah, escaneo. Ah, vale, que tengo que dar la vuelta. Escaneo parcial listo. Busca más ejemplares para completar el perfil de ADN. ¿Que busque más? ¿Cómo? Tira hacia atrás. Ah, vale. Parece que se llama fruta hueso. Muy apetitosa. ¿Cómo? ¿No es una planta, sino una especie de parásito? Ugh. Mira qué chulo. Vamos a ver lo de los animales. Es curioso, ¿eh? Escaneo parcial listo. Busca más ejemplares para completar el perfil de ADN. Perfil de ADN completo. Fauna identificada. Vale, joder. Qué guay, ¿no? Se llama Punzante. Me gusta el nombre. Al parecer sus cuernos son más duros que el diamante. Y hay más cositas. O sea, es de naves, pero es curioso, es original. Inventario lleno. Vale, pues nada. Uy, ahí hay otros bichos. Escaneo parcial listo. Busca más ejemplares para completar el perfil de ADN. ¿Cuál me deja? ¿Me deja alguno? Perfil de ADN completo. Fauna identificada. Se llama terracuajo, colega. Yo no me acercaría mucho. Seguro que huele fatal. La señal viene de una especie de edificio. ¿Serán amistosos? A ver si hay suerte. Ve a saludar. Te apoyaremos si hace falta. Hola. Estoy devolviendo unas muestras. Recuerda llevar cualquier material biológico que encuentres a un observatorio. Ah, vale. Ah, bien, has vuelto.
Espera, tú no eres Thicket. ¿Dónde se ha metido mi ayudante? Me llamo Fox. Necesito un poco de combustible. No sé si me puedes echar una mano. Perdona. Mi ayudante desapareció y me preocupa bastante. No habrás visto a un tipo achaparrado y con hojas por ahí, ¿verdad? No, pero quizá podamos ayudarnos mutuamente. Vale. Envié a Thicket a colocar una baliza y la puso al lado de una colmena de diablillos. No sé dónde está, pero hay que destruir la colmena. Entonces podré ayudarte. Querías combustible, ¿no? ¡Qué amable! Atlas es un lugar peligroso, pero también hay buena gente. Sí, en fin, entonces, ¿qué es lo que os trae por Atlas? Buscamos a alguien llamado Worf. Cometió muchas fechorías en nuestro planeta, Cornelia. Es hora de que pague. No os preocupéis. Cuando salgamos de este planeta, lo encontraremos y nos las pagará. Entendido. Cuando reparemos la Equinox, buscaremos a nuestro líder. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. Dijiste que era una colmena de diablillos, ¿no? Diablillos, qué máquinas tan desagradables. De toda la legión son las más molestas. La mejor manera de encargarse de ellos es no acercarse a ellos. Pero la combustión también funciona. Qué pedazo de bicho más guapo. Ahora que estamos equipados con Starlink, tenemos muchas opciones. Prueba el lanzallamas. ¿Qué lanzallamas? Solo tengo un arma. Vale, o sea, fijaos, una de las cosas que me está dejando flipado, aparte de los bichos y todo eso, es que... O sea, es que es como si fuese un... Lo diré. Un No Man's Sky sin bajar de la nave. Me parece que voy a llegar a la colmena. De ahí salen los diablillos. Esa estructura debe de controlarlos de alguna manera. ¡Empieza la fiesta! ¡Oh, cuidado! Está duro ni nada esto. Bueno, por lo menos no me ataquen. Genial. Adiós a la colmena y a los diablillos. Perfecto. Tengo algo de Electrum preparado, como prometí. Nuestra nave funciona con Nova. ¿Nova? ¿Pero de dónde sois? Bueno, la mayoría venimos del planeta Tierra. Mi planeta es Papetún. A ver, la única forma de conseguir Nova por aquí es saquear el núcleo de un extractor, pero... En fin, debería salir en el mapa. A ver, mapa estelar... Interesante. Ahora que hemos ayudado a este observatorio, nuestra visibilidad en el planeta ha aumentado. Un extractor de la Legión. Parece nuestro objetivo. Pues ahora vamos para allá. Un aviso. Los extractores son máquinas de la Legión. Hace muchos años eran fáciles de saquear, pero desde el despertar son capaces de defenderse con mucha eficacia. Pero parecéis lo bastante desesperados, competentes. Solo tenéis que traerme el núcleo y ya está. Uf, qué mal rollo, ¿no? Ah, sí. El extractor debería estar dentro. Qué mal rollito. Ahora tengo que ver si es compatible la nave con la versión de Xbox One, porque si no, no sé. Bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Coño, ¿y esto? Vamos, me están poniendo fino. Ostras, me han puesto finísimo.
Joder. Vale, bien, vamos a cargarnos a estos mamones. Están desactivados. Ahora puedes disparar contra el extractor y esquiva esos láseres. Creo que estas armas se puedan mejorar. Los nodos se reactivan. Hay que desactivarlos para poder hacer daño al extractor. Madre mía, estoy aquí con la nave. Cuidado, los nodos del extractor saben defenderse. Mucho cuidado. Oh. Los láseres del extractor son una amenaza. Salta por encima de ellos si puedes. Joder, ¿dónde está? No puede ser, tío. Espero que se pueda mejorar todo esto, porque si no, es que mira cómo estoy. Aparte que no me gusta mucho el control de disparo que tiene. Vale. Uy, cómo bufa la Switch. Ahora hazte con el núcleo y salgamos de aquí. El núcleo está en el centro del extractor. Agárralo bien y tira, pero no demasiado fuerte. Hecho. Fantástico. La nova es muy escasa. Podrías hacer fortuna con tus habilidades. No lo pillo. ¿No podéis hacer más nova? Ojalá. Por desgracia, aunque hay mucho Electrum, nadie sabe refinarlo. Así que la única nova que queda está dentro de esas máquinas. Y bueno, no todos somos tan valientes como vosotros. Vaya, me pregunto si Saint-Grand sabe esto. ¿Qué has dicho? Nuestro capitán, Saint-Grand, aprendió a crear nova. Así es como llegamos. ¿Tu capitán sabe hacer nova? ¡Por las estrellas! ¿Por qué no lo habías dicho? Algo así podría cambiarlo todo en el sistema. ¿Dices que ha desaparecido? Por eso estamos aquí. Ya veo. Fascinante. Bueno, vamos a entregar esto y vamos a terminar aquí el display. Vale, no sé si seguirá con comentarios. Ponérmelo pues, en la caja de comentarios. Me lo ponéis vosotros si queréis que siga la serie o no. Y bueno, pues yo creo que es interesante. Juego interesante. La verdad es que no me ha defraudado mucho. Quizás el mayor problema sea jugar con el arma 2 de aquí. Pero bueno, es una forma también.
Ostras, tú, ¿y estos? Ciclo, cíclopes, vidas, y sus historias. Hemos congelado ahí con el camión este de hielo que tenemos. Vale, ya está, ¿no? Aquí hay unos cuantos. Anda, has vuelto. Ah, bueno, que se mejoran, vale. No sé. Vale, pues antes de entregar todo esto, vamos a dejar aquí la esta. Lo que no sé es cómo se graba o cómo. Hostia, supongo que tendrá autoguardado, ¿no? No sé. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!